yo creo que en una zona donde en la época en que eso se hizo, pues como siempre en toda colonización, pues se fundan pueblos, se fundan veredas, se fundan. Entonces eso dio aquí origen. De pronto en la zona no habían más sitios que llamaran la atención, ¿no? Y era un punto de partida donde la gente salía para hacia Aguaduero a coger el tren para viajar a Bogotá o a otros pueblos aledaños, o bajaba para irse para Dorada y todos esos pueblos que había el ferrocarril en esa época. Entonces no había carretera entre Honda y Dorada, ¿no? Entonces ese era el medio, y bajaban los otros que iban y repartían del camino, los que comercializaban entre La Palma, Yacopí, Caparrapí y Honda, que Honda era un punto de un sitio de donde llegaban todas las mercancías que venían de abajo de Barranquilla, ¿no? Entonces llegaban ahí y ahí se destruían. Fue como un punto de y entonces en aquí era de reposo, ¿no? Por exacto. Acá pasaba el camino real. Sí, señor, por acá, por el centro del pueblito. Por acá pasaba, allá por esa esquina. Un ramal que venía del otro para coger para Caparrapí. Eso se desprendía abajo en Río Seco. El que cogía para acá y el que se iba para Bogotá. Abajo en Río Seco, a este lado de Honda, en el Río Seco, abajo. Este era un ramal que cogía para acá. Exactamente. Para aquí bajaban café, bueno, todo lo que. Sobre todo tanto café que sacaban de por allá de La Palma. Hasta cuando ya hicieron el ferrocarril y entonces ya descargaban en Dindal. Pero antes de haber el ferrocarril, este era el camino. Muchos años antes, no se sabe que realmente de yo tenga alguna información o alguien, ¿no? Tal vez los investigadores, como el caso de la autora Flor Romero, de pronto ella haya logrado dejar en algún libro ese relato, ¿no? Esa investigación. Pero yo personalmente no. Calamoima, corregimiento de Guaduas, frente al kiosco. ¿Hace cuánto vive aquí, don Francisco? Pues he vivido todo el tiempo en La Paz, pero algunos en sus veredas circunvecinas, ¿no? Unos años, claro. Y ya últimamente ya radicado acá. 45 años. 45 años. ¿Qué era? Pero el orto era aquí pegadito, sí, al casco urbano. Hace 45 años está aquí en La Paz de Calamoima. De esa época a esta época, ¿qué ha cambiado? Pues a ver, han mejorado las cosas en el aspecto escolar. Tenemos una concentración escolar para primaria, tenemos un colegio de secundaria con sus hasta 11. Hemos mejorado los servicios de la vía, ha mejorado el pueblo, ha tenido una expansión, ha habido más construcciones. Se han pavimentado sus calles, pues ya estarán deterioradas para que se le haga un mantenimiento o renovación de la losa, pero desde luego pues hay otras que han ido mejorando su aspecto físico, mejores construcciones, se ha ido renovando. Al casco urbano aquí fluyen 9 veredas. ¿Cuántos habitantes hay en la? O sea, tenemos La Paz de Calamoima, que es el casco urbano. El casco urbano. Y por fuera las veredas son más o menos cuántos.
Bueno, comenzamos por allí, Cocoló y Molano, La Ovejera, El Chorrillo, San Gil, Montaña Negra, Tauchiral, San Ramón, Carrapal y La Palmita. ¿Y eso más o menos cuánta cantidad de gente es aproximadamente con los de aquí? Pues yo pensaría que habrán unas 2.500 personas. ¿Cuál es la vereda más alejada? Más, la de San Ramón, Montaña Negra, Carrapá y Tauchiral. El casco urbano de aquí de La Paz a San Ramón, ¿cuánto hay? De aquí allá a San Ramón creo que hayan unos 14 kilómetros. Más salir a la carretera. Y creo que es más, creo que hay más. De aquí a la carretera. De acá, sí, más o menos. Son 14. Sí. Y de aquí allí otros 14 son 30 y, son 28 kilómetros. Bueno, ¿y cómo es el servicio de la policía aquí? Pues el servicio de la policía aquí, bendito Dios, pues ha sido bueno. No ha habido problemas. No hay de ninguna. Pues la naturaleza es de lo que siempre, un que otro borracho va haciendo bulla y que le llamen la atención, de que guarden compostura, pero nadie pelea, que nadie. ¿Sí? Hasta la presente ha sido muy normal. ¿Sí? ¿En este momento están estudiando como en la casa virtual o no están estudiando? Sí, virtual. ¿Virtual? Sí. Usted sabe que presencial es mejor, pero no sé los protocolos. Sí. Entonces, si vienen personas, pues acá traen. Traen estudiantes de otras veredas, ¿no? Del lado de Sargento, de Aceros y Pital. Y entonces, pues ahí es donde se corre un riesgo de que de pronto igual viene de San Ramón, viene de todas las veredas. ¿Y la otra, internet sí hay en las veredas y todo eso para atender a la gente y eso? Pues yo pienso que los celulares que utilizan, pero. No sé, con sus recargas, yo no estoy muy informado. Los profesores seguramente les envían algunas copias. Eso debe ser el medio que están utilizando, porque siempre para tener internet es muy difícil. Ya en las veredas, en alguna que otra sitio tendrán o alguna que otra casa, pero ya para tenerlas en todas es más complicado, más difícil. ¿Cómo es la vida diaria aquí en? Pues ve, a ver, ¿no? Pues todo el mundo tiene sus labores en el campo, la gente depende de la lechería, es el pan nuestro de cada día, la región es ganadera y eso. Entonces la gente sale para las fincas, el mejoramiento de las fincas, el ordeño de sus vacas, a reparar, las transacciones comerciales son de venta, compra y venta de ganado. Y hay granjas porcícolas. ¿Son grandes? ¿Son muy grandes? No, pero. Bueno, más, ahí se sostiene alguna familia. Exacto, las ¿no? Las queserías. Y las fábricas de queso, hay unas dos o tres. Creo que en este momento no hay sino como dos, bueno. Bueno, ¿cuál es el secreto de producir La Paz el mejor queso que tiene prácticamente en Colombia, con Dinamarca? Porque es que una cosa es hacer queso, que casi el proceso viene a ser el mismo en todo lado, pero es que el queso de La Paz es una cosa maravillosa. ¿Qué será el pasto, la comida, no sé qué? Pues yo pensaría que es el manejo que se le da a la leche, ¿no? Se hace un manejo como temprano, ¿no? Que las leches no se descomponen, no se agregan, se les tienen esa magia de aplicar la sal al producto. Entonces eso pueden ser, entre otras cosas, las leches frescas que se utilizan temprano, no se da espacio a que se descompongan y después tratar de hacer. Y no se reprocesan los productos, porque en algunas partes pues sobra un producto y se desmejora y vuelve y lo reprocesan en la fábrica, ¿no? Y entonces acá pues eso no se hace. Entonces
producto es puro. El producto es puro, es muy, muy fresco, ¿no? Tienen una forma de aplicarle la sal, que cosa que no quede demasiado... Ni más ni menos. Ni más ni menos, en un estado normal. Eso es una parte, y lo otro, la terminación del arreglo de la vía, la pavimentación de nuestra carretera que nos comunica entre Pico Gallo y La Paz. Y desde luego la red que comunica a las veredas con el casco urbano. Eso siempre ha sido un anhelo, y en el cual siempre hay un poco de frustración porque no ha sido continuo el servicio, digamos, la lucha por adecuar las vías para tener un buen servicio en cualquier época, llámese verano o invierno. Es cuando más se dificulta los medios de transporte para sacar los productos al mercado, que es lo que producimos los campesinos. Servicio de salud, pues lamentablemente si estamos sin servicio de salud en la localidad. Había un puesto de salud donde tuvimos todos los servicios, odontología, médico general, especialistas. Venían algunas veces, pero eso, todo eso acabó. Se acabó. ¿Hace cuánto? Eso ya lleva unos 6 años, creo. Y hasta el momento. Hasta el momento no ha habido, no ha habido respuesta. ¿No toca a Honda o a Guaduas? Toca ir a Honda o ir a Guaduas, y de Guaduas lo remiten a uno a Bogotá o Faca, o para Honda. Entonces, lamentablemente, no tenemos quien nos aplique una inyección, quien nos tome la tensión, quien nos haga una sutura por un golpe, que nos aplique un oxígeno en un momento de emergencia de una persona, ¿no? Entonces estamos careciendo de todo eso, y aquí somos, pues yo pensaría que habrán unas 2.500 personas. 2.500 personas sin servicio médico. Exactamente. Son 9 veredas. Harta gente. Porque es que los de San Ramón también vienen acá, porque ya Caparrapí les queda, a pesar de que ya tienen mejor vía, pero siempre les queda más distante. Y aquí hay un intercambio comercial con Guaduas. Entonces, por ellos, permanentemente a ellos les facilita más venir acá. Pero considere usted cuánto tiene que pagar un campesino de transporte de Montaña Negra, San Ramón, Tauchiral, Los Ángeles, para ir a Guaduas, a que el médico le diga cuál es el origen de un dolor de estómago que tiene, cuál es el origen de un dolor que tiene en un codo. Si la droga le vale 10 o 20 mil pesos, le vale 50 o 70 el viaje. Bueno, Francisco, invite a la gente que lo está viendo a venir a La Paz. ¿Por qué deben venir a La Paz? Bueno, porque La Paz es un romance de paz, como su nombre lo dice, es un romance de paz, de tranquilidad, de aire fresco, aire puro, ¿ah? Donde el medio ambiente es muy sano. Por lo tanto, y sus gentes también son muy hospitalarias. Aquí a nadie se desconoce, todo mundo, bienvenido todos los que lleguen. Y ojalá nos aporten cosas. Interesante. El que quiera venir a La Paz y quiere hablar con usted, ¿dónde lo consigue? Ah, no, pues a mí sí me consiguen aquí, como frente al kiosco, que es el emblema aquí de la que llamamos nosotros la Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua. La Alta Academia de la Lengua. Me imagino esas tertulias que harán ustedes ahí en la... Ya uno ya se queda después ahí en el corredor mirando, ¿no? Escuchando. Y ya hay que dejarle a los jóvenes que discutan sus temas, ¿no? Expongan sus conocimientos, los saquen a flote, a ver si superan la de los anteriores, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era entonces la de los anteriores? No, pues muy laboriosos también, pues se jugaban tejo,
jugaban gallos, como siempre, también jugaban, tomaban sus cervecitas y retornaban a sus sitios de trabajo en las veredas. Los que tienen la mayoría, pues algunos tienen sus finquitas alrededor del pueblo y de ahí extraen su sustento. Listo, don Francisco, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita y por ponernos en un futuro al aire, ¿no? Y bueno, ya siempre por acá a la orden, cuando quieran venir. Este es el pueblo de todas las personas que deseen visitarnos. Gracias, don Francisco. Invite a la gente, dígale a la gente, bueno, vengan a La Paz de Calamoy. A comerse en el mejor queso de Cundinamarca, desde luego. Muchas gracias, don Francisco. Siempre con usted. Usted es muy amable, siempre ha sido muy amable con nosotros y qué rico poderlo exaltar en este video, hacerle un reconocimiento a su labor como habitante y como persona querida de aquí del Muchas gracias. Gracias, don William. Ha sido usted muy amable y el amigo que lo acompaña. Nada menos que de Amagá, Antioquia, ¿no? Qué bueno. Carambas.